Hola a todos, chicos y chicas. Muchas gracias por estar aquí en otro review de clásicos de los videojuegos. Soy yo, Raexmon, con otro título que presentaros que más de uno recordará con nostalgia. ¿Para qué ser el héroe pudiendo ser el malo? Acompañemos al mayor rival de Mario en su primera aventura como protagonista indiscutible. Con todos vosotros, Wario Land, también conocido como Super Mario Land 3. Wario Land o Super Mario Land 3 es un videojuego de plataformas desarrollado por Nintendo para la Game Boy en el año 1994. El juego lleva el subtítulo de Super Mario Land 3 a ser una secuela directa de Super Mario Land 2 Six Golden Coins. Aunque esta vez, el indiscutible protagonista no es otro que Wario, el principal villano en Super Mario Land 2 y futuro rival de Mario. Es el primer juego en el que Wario es protagonista, además de ser el primero de la saga Wario Land. Wario Land carece de una historia propiamente dicha. Aunque está basado en los mundos de Mario, el juego termina sus parecidos ahí. No hay princesas que salvar, ni grandes gestas que llevar a cabo. El único objetivo de Wario en este juego es el de acumular la mayor cantidad de oro posible para construirse un gigantesco castillo con el que dar envidia a Mario. Para ello, deberá hacer frente a la capitana Syrup y a sus terribles piratas Brown Sugar. A diferencia de los juegos de la saga de Mario, Wario Land tiene una notable carencia de dificultad. Los niveles son lineales, muy parecidos a los de Kirby's Dream Land, y más cerrados. A diferencia de Mario, Wario puede tocar a sus enemigos sin que le maten, siempre que evite armas o zonas afiladas. Para ayudarle en su búsqueda de monedas, Wario dispone de una serie de gorras que le proporcionan diferentes habilidades, como volar un corto periodo de tiempo, escupir fuego o aumentar su capacidad normal de ataque. Al final de cada nivel, podremos o bien conseguir vidas con una especie de juego de tiro al blanco, o duplicar o dividir nuestras ganancias finales en un juego de apuestas. Y hablando de ganancias, no os olvidéis de los tesoros ocultos que os ayudarán a conseguir una casa mejor al final del juego. La música de Wario Land es fabulosa y simple, justo lo que el juego necesita. Su comicidad nos refleja el carácter tosco y gruñón de Wario, a la par que nos pone en situación en cada uno de los niveles del juego. Es simplemente perfecta para Wario. No hay un único final en Wario Land. Dependiendo de la cantidad de dinero que el personaje acumule al final del juego, así de grande será su casa o castillo, pudiendo ser desde una triste casa de pájaros hasta su propio planeta. Este concepto tan común ahora resultó muy chocante en su época, ya que fue de los primeros juegos en tener finales alternativos. Uf, creo que con esto es suficiente por hoy. Mientras vosotros buscáis el juego para echarle un par de horas, yo saldré a cazar el próximo. No dejéis de pasaros por aquí, chicos, cada semana hay vídeo nuevo y recordad, no basta con mirar, hay que jugar. Cuidaos mucho, hasta la próxima.